Lo decíamos recién, esta mañana desde el Ministerio de Educación anticipaban que ya hay localidades, que ya hay burbujas que tienen presencialidad plena en la provincia de Córdoba. Tengo algunos datos para compartir con ustedes. Hay 4.214 salas, grados o cursos de las escuelas públicas que ya están volviendo justamente a esta presencialidad. 3.473 escuelas que siguen con la presencialidad con la alternancia, y de las escuelas privadas el 6% que también volvió a el tema de la escolaridad presencial. Una gran noticia para muchas familias que venían justamente pidiendo la escolaridad, digamos la presencialidad plena. También se le suma la hora extra de clases para recuperar, para ir o fortalecer, digamos, lo que no se pudo dar hasta el momento. Y como lo decíamos recién, Río Cuarto no es la excepción. También hay escuelas en nuestra ciudad que ya comenzaron hoy con la presencialidad plena en aquellas burbujas, claro, que no están aisladas. Vamos a conocer el caso de una de las escuelas de nuestra ciudad con nuestro móvil. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Maggie. Tal como lo decías, de manera excepcional, escuelas estatales y privadas están implementando la presencialidad plena. Estamos con 5 docentes, 5 directivos del Colegio La Merced, aquí de calle Colón, para ver cómo ha sido precisamente este primer día. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo ha sido esta implementación hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, realmente con mucha alegría hemos podido abrir las puertas de nuestro colegio y recibir a nuestros estudiantes con presencialidad plena a nivel inicial y nivel primario, y paulatinamente, progresivamente va a ir incorporándose el nivel secundario también. En estos momentos hemos decidido trabajar con desdoblamiento de burbujas en primero, segundo y sexto grado, y el grado completo tercero, cuarto y quinto grado. Realmente, bueno, como nuestra institución cuenta con un espacio, con varios espacios grandes, los grados completos irán a esos lugares, y en los grados pequeños estarán las burbujas. Realmente tenemos que felicitar a nuestros porteros, a nuestros docentes, porque ellos han hecho un trabajo a lo largo de todo este año, un gran esfuerzo para estar cambiando los lugares, las aulas. Hemos hecho un gran esfuerzo humano y económico también. La comisión ha estado del lado de la educación, apostando para que todos nuestros estudiantes hoy estén aquí con nosotros. Silvia, la infraestructura y la logística que venía evidenciando Vanina es verdaderamente importante para que en esta escuela, en este establecimiento se pueda dar. Exactamente, es súper importante contar con espacios, como lo acaba de decir mi compañera, la escuela cuenta con esos espacios. También hemos acondicionado otros, como decirte, la sala de plástica, el Zoom, diferentes espacios donde los acondicionamos para que funcionaran aulas. ¿Con qué matrícula está contando hoy el colegio? Bueno, aproximadamente hay 180 estudiantes en nivel inicial, 380 en el nivel primario y 380 en el nivel secundario. Bueno, es decir que cerca de 1.000 alumnos están atravesando en diferentes estamentos del colegio. Así es, en cuanto al nivel inicial, bueno, las aulas, las salas son muy, muy amplias, contamos con grandes espacios donde podemos cumplir con el protocolo requerido, y bueno, los chicos realmente hoy se han reencontrado, algunos no se conocían en las salas más chicas, más bajas, así que bueno, ha sido un día muy importante, muy lindo y bueno, un día de fiesta, y ojalá podamos continuar cuidándonos, cuidando a los estudiantes y asistiendo a esta presencialidad que tanto hemos querido. Bueno, más allá del rol directivo, ¿cómo ha sido la adaptación también a esta quinta hora, esta nueva modalidad que están teniendo? Muy gratificante, realmente los chicos, tanto los estudiantes como las familias, están muy bien predispuestos para poder trabajar de esta forma. Los docentes, de más está decirlo también, tratando de brindar lo mejor y aprovechando toda la presencialidad posible que podamos estar cumpliendo, tratando de generar más espacios presenciales y menos virtuales, ya que sabemos que es fundamental la presencialidad en la educación.
Bueno, ¿cómo ha sido esto de readaptarse, ¿no? Porque la escuela, pienso, ha sido una de las primeras instituciones que en definitiva se ha tenido que adaptar. 4 o 5 días antes de aquel anuncio de la pandemia fue la escuela el primer lugar. Exactamente, sí. Sí, como usted dice, en realidad son movimientos abruptos que hay que estar permanentemente revisando lo que se pone en funcionamiento y si es necesario se vuelve hacia atrás. Pero sí, el ritmo es vertiginoso, pero sí contamos con un equipo docente realmente dispuesto a apoyar y a trabajar, la comisión directiva también. Cabe aclarar que este proyecto de desdoblar burbujas lo venimos pensando desde el año pasado, justamente para implementarlo en la unidad pedagógica que corresponde a primero y segundo grado y para sexto grado, ¿sí? Así que bueno, vamos en esos cambios y permanentemente se están revisando las decisiones. Sí, Magui, te sumo a la conversación. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Pregúntale allí al cuerpo de directivos con los que estamos charlando, ¿qué sucedió desde el regreso de las vacaciones de julio? ¿Se tuvieron que aislar burbujas? ¿Cuántas? Tanto en los niveles inicial, primario y secundario. Bueno, nos preguntan desde estudios qué ha sucedido desde la vuelta de las vacaciones de invierno, si han tenido algún inconveniente, han tenido que aislar, han tenido que readaptarse. Bueno, en realidad hemos tenido algunas burbujas, muy pocas, que hemos tenido que aislar debido a algunos casos positivos, 2 casos positivos exactamente, de los papás, ¿sí? Acá, gracias a Dios, en todo el tiempo que nosotros hemos estado de manera presencial, no hemos tenido contagios dentro de la escuela. Actualmente tenemos una niñita con positivo también, recientemente, pero por lo general tenemos una asistencia plena, los chicos están felices, han venido y se cuidan muchísimo. Hay que destacar realmente que desde el año pasado estamos trabajando conjuntamente con tanto los docentes, con la comunidad de nuestro colegio, con los padres, las familias. Ellos realmente están educando a los niños, nos acompañan en la educación en cuanto a la higiene y el cuidado personal y colectivo. Sí, Magui, te escucho. Y para seguir preguntando también el nivel medio, ¿no? ¿Qué pasó con el resto de las burbujas en el nivel medio? Bueno, y en el nivel medio, me perdí, es profe de secundaria, bien. ¿Cómo ha sido el comportamiento del nivel medio después de la vuelta? En el nivel secundario sí hemos tenido burbujas aisladas por casos positivos en estudiantes o también por el tema de las familias, ¿sí? De la mamá o el papá positivos, entonces eso hace que tengamos que aislar todas las burbujas hasta que se produzcan las altas. ¿Cuántas? Bueno, en ese caso nos manejamos de manera virtual. Los profes están dando las clases a estos estudiantes que no pueden concurrir de forma virtual. ¿Cuántas has tenido que en esa circunstancia? Y entre la semana pasada y esta, alrededor de 8. ¿Cómo están los chicos entre 2 y 17 años? ¿Has tenido la posibilidad de dialogar? ¿Se van a anotar para la vacuna? ¿Qué clima hay? Sí, sé que muchos se han anotado para la vacuna, así que están esperando que les avisen para concurrir. La verdad que están contentos, por lo menos lo que hemos notado y hemos podido charlar, están contentos realmente de poder asistir al colegio y de reencontrarse con sus pares y con sus docentes. Magui, ¿alguna inquietud más? Sí, por supuesto, Marce, porque aprovechando los que están todos allí reunidos, de cara a fin de año, este último esfuerzo, ¿cómo vienen trabajando, por ejemplo, con las unidades pedagógicas, que era esta forma de evaluar del Ministerio de Educación? Digamos, ¿cómo se proyectan para terminar el año? De cara a fin de año nos pregunta Magui cómo vienen trabajando las comunidades pedagógicas, ¿no? Esta cuestión que muchas de las veces el Ministerio de Educación pone el acento, ¿cómo se trabaja en lo difícil que es el contexto este de pandemia? Bien, bueno, nosotros, como todos los colegios, se ha hecho una selección de los contenidos, aprendizajes prioritarios y se trabaja en base a eso. Así que el trabajo fuerte está justamente en afianzar esos aprendizajes seleccionados para este ciclo lectivo. Sí, nuestra institución cuenta con una plataforma
en la cual también estamos reforzando los contenidos a través de ellas, encuentros por Zoom, en los casos cuando las burbujas están aisladas, y permanentemente, bueno, los docentes tienen videollamadas con los estudiantes si tienen alguna duda. Realmente la escuela ha puesto todo en pos de la educación. Maggie, ¿algo más? Sí, ¿qué pasó con la virtualidad? ¿Cuántos de los estudiantes quedaron afuera, digamos? ¿Cuántos no pudieron conectarse? ¿Tienen ese dato, Marce? No, nos pregunta qué pasó con la virtualidad. ¿Hay algún alumno que no haya podido conectarse, que haya tenido alguna dificultad de algún tipo? Sí, en el caso de las burbujas aisladas, ellos continúan en formato virtual, o sea, sincrónico. También estamos implementando el uso de una barra multimedia que nos permite que los estudiantes que estén acá con el profesor, o sea, conectando esa barra, los que están en la casa puedan conectarse desde su casa y poder también tener la clase e interactuar. Magui, ¿algo más? ¿Y en el primario, Marce? ¿Y en el primario, bueno, cómo se ha dado? Bueno, nosotros el año pasado implementamos los tres niveles, un proyecto para aquellos niños que no tenían, aquellas familias que no tenían computadoras. Realizamos un proyecto y conseguimos las computadoras para estos niños. Por lo tanto, realmente hemos tenido la totalidad de nuestros estudiantes participando de los encuentros de manera virtual. No hemos tenido inconveniente alguno. Claro, conectividad plena, afortunadamente. Gracias a Dios, sí, pero vuelvo a repetir, hubo familias que no tenían, pero la institución se hizo cargo de poder proveérselas. Perfecto. Bueno, toda una particularidad, ¿no? Este regreso a la presencialidad plena, digamos, por la alegría que genera para los estudiantes, para los mismos grupos de familiares también, ¿no? Y afortunadamente en un contexto en el cual los chicos pudieron estar con conectividad plena, tal cual nos decían los docentes y directivos de primaria y de secundaria y el nivel inicial, claro, está de aquí, del Colegio La Merced. Marce, lo último, antes de despedirnos, es saber si la comunidad educativa en general, las familias, los estudiantes, incluso los docentes, si querían, sobre todo las familias, si querían volver a las aulas o hubo temor, si hubo alguna resistencia, ¿cómo fue comunicar, por ejemplo, la noticia del día de hoy de la presencialidad plena? Bueno, nos preguntan, y esto ya le hago casi a cada uno. ¿Querían volver al aula? ¿Tenían temor? ¿Qué análisis? De volver al aula, de volver al colegio, realmente. Para nosotros, hoy es un día de fiesta. Sí, totalmente. Y para los niños también. No veían la hora de regresar al colegio. Bueno, me parece que Silvia resume por cómo fue el movimiento de cabeza de cada uno de los profes, lo que es este sentimiento, ¿no? De volver al aula. Y la alegría de encontrarse con su compañero, con su profesor, con su docente. Bueno, muchísimas gracias a todo el personal, como decíamos recién, que están predispuestos a darnos toda esta información.